Muy buenas tardes a nuestra querida comunidad Gran Colombiana. De verdad es un gusto encontrarnos en estos espacios de PoliSpeakers por Colombia. Para quienes nos han acompañado a lo largo de las últimas semanas, se han dado cuenta que es un espacio realmente enriquecedor en donde abordamos los grandes problemas nacionales. A lo largo de estas semanas hemos tratado temas como el desempleo, como el crecimiento económico, el sector externo, los temas tributarios y fiscales relacionados con el desarrollo económico del país. Y hoy, particularmente, tenemos uno de los temas más interesantes e importantes de esta serie de PoliSpeakers, y es todo el tema de emprendimiento. Porque además de ser para Colombia hoy día una política nacional, tenemos ya directrices en ese sentido, es la oportunidad de generar empleo, es la oportunidad de desarrollo humano de los individuos y, por supuesto, de las comunidades. De manera que nuestro espacio va a ser muy especial. Un abrazo para todos nuestros estudiantes, para todos los profesores y para toda la comunidad de la facultad y de la universidad que ha hecho posible llegar a cada uno de ustedes esta noche. Un abrazo especial a nuestras invitadas, de verdad, invitadas de lujo que van a compartir con ustedes en este PoliSpeakers de hoy que hemos denominado Empleo y Emprendimiento. Y les recuerdo que esta es la primera serie o la primera actividad de tres que tendremos esta semana relacionadas con emprendimiento. Entonces, sin más preámbulo y enviándoles un cálido saludo desde nuestra rectoría, quiero dar la palabra a la maestra de ceremonias, a la moderadora de esta noche, que es nuestra profesora Lisbeth Molero de la Escuela de Administración y Competitividad. Ella les contará un poco la dinámica de la actividad. Un saludo para todos y abramos entonces nuestra discusión. Adelante, Lisbeth. Bueno, muy buenas noches. Feliz, feliz de acompañar a estas dos panelistas, pues de verdad, con perfiles extraordinarios y, como bien lo dijo la doctora Daisy, nuestra decana, el conversatorio, pues, sobre empleo y emprendimiento. La idea es, pues, escuchar sus dos disertaciones y que puedan luego, pues, hacer todas las preguntas en función a las dudas y las inquietudes que tengan sobre el tema y, pues, sobre las dos ponencias de las panelistas. En primer lugar, tenemos a la doctora Ana Carolina Martínez Romero, directora del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad de ICESI, candidata a doctora en Dirección de Empresas en la Universidad de Valencia, en España, máster en Economía, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Cuenta con más de 18 años de experiencia diseñando y ejecutando diversos programas de creación de nuevas empresas. Actualmente se encuentra dirigiendo el programa Women in STEAM Entrepreneurship Colombia, un programa de BILAT y la maestría en creación de empresas de la Universidad ICESI. Luego, pues, y no menos importante, tenemos a la doctora Caterina Kuchel, PhD, es internacionalmente conocida por su contribución a la investigación sobre mujeres emprendedoras en América Latina. Tiene formación en negocios y en 2011 completó sus estudios de doctorado en psicología social en la Universidad Autónoma de Barcelona, luego de trabajar como académica en Chile, Alemania y Canadá. Hoy investiga en Lima como profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y su Escuela de Graduados Centro. Sus áreas de investigación incluyen estrategia y emprendimiento tecnológico liderado por mujeres. Durante esta pandemia, ella ha recibido la distinción de International Excellent Fellow de KIT en Alemania, investigando a emprendedores con miras a mercados internacionales y programas soft lending. Es mentor empresarial en Schaeffler Foundation, perdón por la pronunciación, Mentores de Impacto Chile y apicultora en sus tiempos libres. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la doctora Ana Carolina Martínez Romero. Lisbeth, muchas gracias. Un saludo a Caterina.
muy especial, me encanta estar aquí contigo. La doctora Daisy, también muchas gracias por su presentación, por darnos la bienvenida a este gran espacio. Y bueno, gracias también a todos los directivos y un saludo a profesores, estudiantes y todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Quiero pues arrancar con mi presentación, voy a proyectarles. Básicamente voy a contarles un poco sobre el ecosistema de emprendimiento colombiano, algunos elementos que creo que vale la pena que reflexionemos, ¿sí? He generado un esquema de mi intervención en tres partes. El primero, un poco en relación a los efectos que el COVID-19 nos ha traído en el emprendimiento. Pues este es nuestro contexto actual y cómo no plantearlo en este momento y cómo ha afectado, porque seguramente desde ahí tenemos que partir o volver a revisar qué está pasando alrededor de nuestro ecosistema. La segunda parte, esos efectos del COVID en el ecosistema, especialmente en las instituciones de apoyo y quienes estamos constantemente trabajando para desarrollar todo el proceso emprendedor. Y la tercera parte, algunas reflexiones finales que quiero dejar en relación a este planteamiento. Entonces, pues lo primero, algunos efectos que seguramente todos pudimos ver en este ejercicio, en ese efecto inicial, ¿sí? Y es que algunos emprendedores o algunas empresas se vieron afectadas negativamente, pero también vimos que algunos se afectaron positivamente. Quizás al principio de todo el tema de la pandemia, pues era difícil reconocerlo, sin embargo, poco a poco nos dimos cuenta que algunos realmente pudieron salir a flote en esta situación. ¿Quiénes afectaron negativamente? Pues el comercio al por menor, ¿sí? Muy rápidamente, la industria aérea, el turismo y hotelería, artes y entretenimiento, construcción, restaurantes y bares, transporte, educación, entre otros. Pero en la otra cara de la moneda, pues tuvimos un auge y un buen desarrollo de lo que serían los productos farmacéuticos, el sector de la salud, se movilizó todo lo que vimos alrededor de las entregas a domicilio, incluso vimos cómo algunas empresas pasaron a este modelo de entrega, todo lo que tenía que ver con el acompañamiento a los elementos de teletrabajo empezaron a surgir. Los productos de las tecnologías financieras, todo el tema de fintech también ha tenido un gran desarrollo en este momento. Proveedores de alimentos, plataformas de comunicación, entre otros, ¿sí? Uno de los elementos que quiero plantear aquí es que el contexto o todo eso que viene sucediendo alrededor de diferentes situaciones que está viviendo tanto el país o como el resto del mundo, pues tiene dos caras y también depende de cómo nosotros afrontemos el contexto de oportunidad, ¿sí? Y ese es un elemento relevante de tener en cuenta, porque podríamos quedarnos viendo solo el lado negativo de esto, ¿sí? Y creo que uno de los fundamentos del emprendimiento tiene que ver el cómo empezamos a ver el contexto de oportunidad. Algunos lo vieron y pudieron trasladarse fácilmente y otros no tanto. Sin embargo, pues este fue como el primer escenario que quiero mostrarles. Veamos un poco qué más pasó, ¿sí? ¿Cómo se vieron afectados algunos emprendimientos? Pues lo primero, una disyuntiva respecto a la existencia, ¿sí? Continuar o no continuar. Pero básicamente algunos estudios, voy a mostrarles algunas cifras de algunos estudios en relación a todo esto, y lo que nos plantean es que alrededor del 59% de los emprendedores vieron amenazada la existencia de su negocio por la pandemia. Me voy a referir en la mayoría del tema, voy a hacer una distinción entre lo que son emprendedores y lo que ya son empresas establecidas o consolidadas. Estoy haciendo un enfoque a lo que es emprendimiento, probablemente empresas que apenas están naciendo o que no llevan menos de 3 años en operación, que todavía están en un momento de subsistencia, de resistir, de aprender, de validar,
de encontrar esos elementos de mercado que son relevantes para poder luego pasar a fases de crecimiento y demás. Entonces, muchas se vieron afectadas, sus modelos de negocio, digamos, se vieron influenciados por esto y muchos de ellos dijeron, es probable que yo tenga que desaparecer. Tuvimos otro impacto en relación a las ventas, donde el 79% de los emprendedores registró pérdidas en ventas, ¿sí? O sea, impactos bien fuertes, donde básicamente por mucho tiempo lo que estábamos haciendo era tratar de subsistir o a veces trabajar incluso a pérdida, ¿sí? Cosa que un emprendedor pues no quiere, ¿sí? Y piensen que este tema afecta muchísimo a esa fase inicial, porque normalmente en las fases iniciales tenemos que el ingreso es inferior al egreso por un tiempo determinado mientras el emprendedor logra llegar a su punto de equilibrio. Y a esto sumémosle esta situación, lo cual alarga mucho más ese tiempo de espera al llegar al punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, el tema no es menor, es un tema crítico y es un tema relevante de analizar y poder identificar entonces por dónde voy a generar mis nuevos modelos de ingresos, dónde voy a generar nuevas alternativas. Tercer gran elemento, el empleo, que nos trae también aquí hoy, digamos, en nuestra discusión y que básicamente es el eje por el cual se incentiva que se desarrolle el emprendimiento, ¿sí? Entendiendo que entre más empresas tengamos, pues mayores posibilidades tenemos de crear nuevos empleos, ¿ya? ¿Qué sucedió en ese sentido? El 40% de los emprendedores tuvo que despedir personal. Entonces, algo que viene siendo natural, donde en esas primeras etapas y donde los emprendedores van llegando a sus etapas de crecimiento y van incorporando nuevo empleo, también se fue deteriorando. Digamos que estos fueron efectos inmediatos, efectos de situación, pero veamos un poco más qué fue sucediendo en ese sentido, cómo se adaptaron esos emprendedores, cómo se adaptaron los emprendimientos colombianos. Lo primero, algunos desarrollaron cambios en su orientación de negocio, en el plan de negocio, en lo que de alguna manera veían como su oportunidad de desarrollo, ¿sí? Y efectivamente el 78% de nuestros emprendedores cambiaron sus orientaciones en el plan de negocio. Esto es muy positivo, ¿sí? Y habla muy bien de nuestros emprendedores que tuvieron esa capacidad de generar flexibilidad, una característica fundamental del emprendedor, ¿ya? Mientras yo no he consolidado mi proyecto empresarial, la flexibilidad es una característica relevante, la adaptabilidad. Así que, bueno, un buen porcentaje de ellos cambió esas orientaciones, pero otro porcentaje que probablemente no pudo identificar nuevas alternativas y lo que decidió fue no continuar su proceso. Solo el 38% identificó nuevas oportunidades de negocio, ¿sí? Cuando digo nuevas oportunidades de negocio, son nuevas alternativas, incluso probablemente fuera del core en el que ellos estaban encontrando. Cambios estratégicos grandes, cambios en términos de la definición de una oportunidad. No es sencillo, especialmente por algo, y es que cuando uno está desarrollando un emprendimiento, digamos que existen dos grandes fuerzas. Una, la deseabilidad, que tiene que ver con esa pasión, esa empatía que tiene el emprendedor con su oportunidad de negocio. Y la segunda, la factibilidad, que ya tiene que ver con los elementos del mercado y los elementos técnicos, ¿sí? Y probablemente algunos tuvieron que adaptarse tan rápidamente que probablemente escogieron ir por caminos que en otro contexto nunca hubieran ido por ellos, ¿sí? Y que desde el punto de vista de la deseabilidad probablemente no se sentían cómodos. Llegaron las ayudas del gobierno, ¿sí? Digamos que de diferentes formas, en diferentes medidas,
Pero un tema muy relevante y que viene pasando, pasó en el contexto inicial de la pandemia y sigue pasando, y es que solo el 30% de los emprendedores aplicó a alguna ayuda, ¿sí? Y esto pues nos dice que algo tenemos que hacer en relación a cómo llegamos realmente a los emprendedores con este tipo de ayudas. Ahora, entendiendo también que muchos emprendimientos arrancan en la informalidad, ¿sí? Y al arrancar en la informalidad, muchos de ellos no son sujetos a entrar a ese tipo de ayudas. O incluso, por los temores a ser fiscalizados, pues prefieren ni siquiera acudir a ellas, ¿sí? Entonces, puede que el gobierno esté haciendo algunas cosas, pero no estamos siendo efectivos en llegar a estos emprendedores y que realmente tomen esas ayudas. Un elemento que casi nadie ha revisado probablemente, pero que lo vivimos, y es que así como todos tuvimos o hemos tenido situaciones complejas en relación a nuestra emocionalidad, ¿sí? Nuestros contextos, todo lo que cambió, pues efectivamente para los empresarios esto también sucedió, para los emprendedores también sucedió, y muchos de ellos se vieron afectados emocional y psicológicamente. Y hay un espacio de oportunidad grandísimo, ¿sí? Ya que en muchos de los programas de acompañamiento y demás, el enfoque está dado hacia la gestión y hacia las herramientas del negocio, pero no probablemente hacia aquello que está pasando con la persona, ¿sí? Y puedo decirlo, pues en mi contexto natural, acompañando emprendedores, quizás hoy tenemos más de ese tipo de problemas emocionales, de esa adaptación, de esas personas que sienten incluso muchísima responsabilidad por el empleo que generan y por todas las familias a las que viven de alguna manera de estos emprendimientos, pero que muchas veces ni siquiera los atendemos en ese sentido, como si fuera un tema menor, y no lo es, ¿sí? Así que ahí hay un tema interesante de revisar. Como pueden ver ahí, antes de la pandemia, pues el bienestar percibido de un emprendedor era de 8.2 en una escala del 1 al 10, y durante la pandemia baja a 7.2, ¿sí? Y puede llegar a bajar muchísimo más. Sin embargo, ocurrieron cosas interesantes, como que el 41% de los emprendedores ofrecieron sus productos o servicios por buenas causas, ¿sí? O incluso se ofrecieron como voluntarios, ¿ya? Así que bueno, eso ha despertado otro tipo de elementos interesantes, y yo creo que una de las cosas importantes que ha surgido, especialmente en Colombia a través de la pandemia, es una mayor relevancia a lo que conocemos como emprendimiento social, ¿sí? Al agudizarse todas nuestras problemáticas sociales, pues ahora toma aún más fuerza el emprendimiento social, que todavía está, digamos, muy lentamente ingresando, pero que hoy será pues un elemento importante. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué nos dice? Aquí les traigo un poco para ese contexto lo que nos dice el Global Entrepreneurship Monitor 2020, que está recién nos lo han publicado, y que su lanzamiento será en unos cuantos días, ¿sí? Y es que efectivamente la tasa de actividad emprendedora en Colombia, ¿sí?, creció. ¿Ya? Y en el contexto de pandemia, efectivamente muchas personas que perdieron sus empleos probablemente están pasando a ver que pueden ir a emprender. Sin embargo, y si ustedes ven en relación al mundo, la tasa es superior. Sin embargo, hay algo preocupante, y es que el 77% de los emprendedores manifestó que emprendió para ganarse la vida, porque el trabajo escasea. Y esto básicamente nos dice que estamos creando empresas, sí, pero seguimos creando empresas de subsistencia. ¿Ya?
Y lamentablemente las empresas de subsistencia, si bien deben existir, si bien debemos seguir acompañándolas desde el ecosistema emprendedor, pues no son aquellas que generen muchísimos más empleos y especialmente empleos de calidad. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema relevante de revisar desde el ecosistema, porque efectivamente podemos alegrarnos porque la tasa creció, pero también hay que analizar de qué forma está creciendo. ¿Ya? Porque también requerimos, dados nuestros contextos sociales, que efectivamente el empleo crezca, pero crezca un empleo de calidad. Entonces, allí vamos viendo un poco qué ha ido pasando en ese sentido. En Yen también nos muestran un poco un concepto que se llama la tubería empresarial. Y aquí podemos ver qué ha ocurrido en los digamos que desde 2015 a 2020, y vemos un fenómeno interesante. El primero tiene que ver con la aceptación sociocultural, y es decir, si en Colombia, ¿qué pensamos acerca del ser emprendedor? ¿Sí? Si eso es aceptado socialmente, y miren que tuvo una subida interesante respecto al resto de los años. O sea, pareciera que es relevante ser emprendedor en este contexto, ¿sí? Claro, como hay menos oportunidades de empleo, pues pareciera que es una gran alternativa, ¿sí? Miren cómo cambia la mentalidad de las personas en ese sentido. Otra cosa que sucedió positiva es que el 85% de las personas cree que tiene las capacidades, es decir, los emprendedores potenciales que vemos aquí, creen que tienen las capacidades para emprender. Y es curioso que a pesar de todos los impactos negativos, emocionales y demás de una pandemia, pues surjan esas emocionalidades de decir, soy capaz de hacerlo. Respecto a años anteriores, observen que hoy las personas estamos todos dándonos palmadas nosotros mismos de decir, tengo que poder, puedo hacer. Pero los intencionales son aquellos que quieren crear una empresa están esperando crear una empresa en los próximos 3 años. Y miren la caída. Lo que normalmente decimos aquí, y que nos pasa muchísimo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Sí? Y lo vemos en las estadísticas. ¿Sí? Ya pasar a ese tema es mucho más complejo y seguimos cayendo. Los empresarios nacientes son aquellos que llevan menos de 3 meses pagando salarios, ¿sí? Y ya iniciando un proceso de ventas. Los nuevos tienen menos de 42 meses y los ya establecidos superior a 42 meses. Entonces, observen cómo siguen generando salidas importantes. Sí, cambió este tema de percepciones, pero finalmente en intencionalidad tenemos solo un 34%, y eso debería preocuparnos, porque si solo un 34% de las personas quieren o están esperando desarrollar una empresa en los próximos 3 años, y sabemos que la creación de empresas trae nuevos empleos, pues de alguna manera vamos a tener que revisar qué hacer, ¿sí? Desde los programas de apoyo y demás. Doy un contexto rápido, el GEM es el estudio más grande que hay en el mundo, ¿sí? Aquí estoy sacando solo el reporte para Colombia, y de alguna manera nos permite comparar cómo estamos frente a otros, pero de alguna manera nos permite también ir viendo qué va pasando y cómo vamos evolucionando en este proceso emprendedor. De 2016 a 2018, la tasa de discontinuidad fue decreciente. Esto es, la tasa de discontinuidad tiene que ver con las empresas que cerraron. Miren que el 46.9% que cerró una empresa, ¿sí?, lo hizo debido a la pandemia. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar claros que también hemos afectado la tasa de discontinuidad. Obviamente, la razón más fuerte ahora fue la pandemia o el coronavirus, pero observen que
el 17.5% lo hizo porque el negocio no era rentable, ¿sí? Ellos no dicen que de alguna manera fue por la pandemia, pero de alguna manera seguramente los impactó en términos de su rentabilidad. En Colombia, el 40.4% de los emprendedores en etapas tempranas espera generar 10 o más empleos en los próximos 5 años, ¿sí? Esa es una buena expectativa, al menos los que ya están en ese proceso, que están hoy, digamos que desarrollando sus proyectos empresariales, pareciera que tienen algo de positivismo frente a la creación de empleo. Pero también necesitamos que haya más personas que tengan la intencionalidad de crear empresa y que eso se traduzca en nuevos empleos. En Colombia, el 20% de los emprendedores espera tener una pérdida neta de empleo en los próximos 5 años. El 17% mantener el empleo y el 63% espera crecer en el número de empleos. Son dos fuentes distintas y observen que en relación a esta, pues estamos en una expectativa todavía positiva, 63%, pero algunos están esperando tener una pérdida neta de empleo, ¿sí? Igualmente, cosas que tenemos que revisar. ¿Qué ha pasado con la distribución del empleo? Observen, ¿sí? Aquí tenemos las empresas en 2019, el color rojo, amarillo, 2020, ¿sí? Se hace un comparativo solo de enero a agosto de 2019 a 2020. Y aquí hay algo interesante, y es que en la categoría de las startups, según este estudio que realiza Mincomercio, pues hay un aporte a la creación de empleo, ¿sí? Vale la pena ver que hay una variación aquí, en cambio, en los otros tamaños de empresas, por el contrario, hay una pérdida de empleo, exceptuando en el nacimiento y en las startups. Ahora, efectivamente, estas empresas tienen empleos ya establecidos, pero si los vienen reduciendo, pues tenemos que hacer una apuesta interesante aquí, ¿sí? Vale la pena revisarlo desde ese sentido. Aquí están en términos de las contribuciones y, como ven, nuevamente surgen aquí quienes están en ese proceso de creación, son las startups, ¿sí? Y aquellas que están apenas naciendo. Entonces, en creación de empleos, pues vale la pena apostarle a ese tipo de empresas, ver cómo las impulsamos. Pero también vale la pena revisar los apoyos a las empresas ya establecidas para ver también cómo se puede mantener esos empleos. No podemos descuidar ninguna de las zonas en ese sentido. Ahora veamos la segunda parte, ¿sí? ¿Qué ocurrió con el ecosistema? Este fue un estudio que sacaron muy rápido desde Argentina, el PRODEM, ¿sí? Y analizó aquí los ecosistemas de América Latina y básicamente nos decía qué dijeron las organizaciones de apoyo, ¿sí? Y es, o qué dijeron los emprendedores acerca de la respuesta de las organizaciones de apoyo en América Latina. Y el 44% nos dijo, miren, estamos siendo lentos e insuficientes. Claro, la pandemia nos afectó a todos, o sea, las mismas situaciones que se vivían en el contexto de los emprendedores las estábamos viviendo las instituciones de apoyo. Y eso quiere decir que también hay que fortalecer a esas instituciones de apoyo y hay que preparar a esas instituciones de apoyo ante crisis como estas. Ninguno de nosotros estaba preparado para algo así, ¿ya? Entonces, si quien apoya tampoco está preparado, pues mucho más complejo todavía, y la pregunta ahora es si quién apoya a los que están apoyando a otros, ¿sí? Y se vuelve como una cadena de alguna manera. ¿Qué problemas han enfrentado las organizaciones del ecosistema? Falta de servicios apropiados para las necesidades de los emprendedores en la emergencia, ¿sí? El entendimiento del problema y de la situación y ver cómo ofrecer un servicio oportuno y adecuado, la incertidumbre sobre su funcionamiento futuro,
¿sí? Si van a continuar o no. En muchos casos, caídas significativas de sus propias fuentes de financiamiento, y efectivamente, pues esto afecta posteriormente al apoyo que se puede brindar a los emprendedores. El 62% tuvo una caída en sus ingresos, el decaimiento anímico nuevamente de los equipos y las limitaciones tecnológicas para adaptarse al teletrabajo. Esto es algo que creo que vale la pena revisar en Colombia. Estos datos que están aquí es América Latina, Colombia entró en ese estudio, pero vale la pena identificar qué ha pasado con las instituciones de apoyo. Creo que no hemos hecho una buena exploración en ese sentido para poder saber también qué se requiere y cómo agilizar a este ecosistema. ¿Qué nos dicen también en Gen Colombia? ¿Cómo está el ecosistema en este momento? Y esto un poco en relación al contexto global. Aquí hay unas comparaciones regionales, Medio Oriente y África, Asia, América Latina y el Caribe, Europa y América del Norte. Como ven, pues todavía hay mucho por hacer, mucho por trabajar, especialmente en todo lo que tiene que ver con el apoyo financiero. Esta es una calificación que hacen los expertos. 36 expertos anualmente responden esta encuesta para identificar cuáles son o cómo nos encontramos en cada uno de los frentes del ecosistema emprendedor. Entonces, este sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Tenemos que seguir trabajando en este tema de apoyo financiero porque efectivamente en relación al resto estamos bastante mal, aunque un punto por encima en relación a lo que está en América Latina y el Caribe. La favorabilidad y prioridad de las políticas públicas ha mejorado. Yo le atribuyo esto también, hemos visto que el gobierno ha estado trabajando en la nueva ley de emprendimiento. Todavía hay mucho por poner a flote y en ejercicio real allí, pero efectivamente se viene trabajando. Todo el tema impositivo sabemos que ha sido fuertemente criticado y que de alguna manera pues, sigue estando en posición o generando una posición desfavorable y especialmente para que las empresas se vean incentivadas a formalizar. Efectivamente, los programas gubernamentales se están viendo un poco más en relación a otros años. Yo siempre digo que desde que yo arranqué en esto hace más de 18 años, a hoy efectivamente vemos unos cambios, pero no podemos contentarnos con esos cambios. Tenemos que seguir avanzando y mejorando cada vez más nuestros ecosistemas e identificar en qué etapa de madurez se encuentra el ecosistema. La educación empresarial en la etapa escolar sigue siendo muy baja, ¿sí? Donde hemos fortalecido muchísimo y creo que la mayoría de las universidades hemos estado tanto universidades como instituciones de educación superior en general y toda la parte tecnológica y técnica, hemos estado incorporando programas y ahí se ve, digamos, que algo interesante y uno esperaría que a partir de eso que surja ahí, pues podamos tener un semillero de emprendedores que ojalá piensen por oportunidad y no por necesidad o por subsistencia. Aquí curiosamente ha habido un puntaje mejor en términos de la transferencia de investigación y desarrollo. Colombia tiene mucho por hacer en relación especialmente, por ejemplo, a los spin-off, ¿sí? Muy pocas universidades trabajando en este tema y fortaleciéndose, así que vale la pena revisar mucho esos esquemas en relación a lo que las universidades vienen trabajando en investigación y desarrollo y todos sus modelos de transferencia y ojalá traducirlos a spin-off. Bueno, no me voy a referir en detalle a estas, pero básicamente es importante identificar que frente al mundo, frente al tema global, pues estamos siempre en general por debajo y que necesitamos trabajar fuertemente en todos esos elementos que hacen que el entorno empresarial sea adecuado, ¿sí? Para terminar, pues algunas reflexiones en relación a esto. Creo que vale la pena revisar todo lo que tenemos en términos de apoyos a los emprendimientos y a la tecnología, cómo
cómo seguir transformando desde lo digital, ¿sí? Cómo identificar oportunidades de negocio de base tecnológica, cómo motivamos a que más jóvenes desde la educación se formen en este tipo de áreas para que podamos tener un semillero importante de emprendimientos que generen mayor empleo, que generen empleo de calidad. Hay que pensar en eso que les decía al inicio, en el bienestar del emprendedor y el empresario. Creo que allí hay un vacío supremamente grande. Quizás las instituciones de apoyo no estamos del todo pensando en eso y vale la pena revisar qué tipo de acompañamientos surgirán allí. Ese acceso e impacto de los programas de apoyo, como les decía, en conversaciones recientes con varias instituciones que tienen o que tenemos todos diferentes convocatorias abiertas para emprendedores. Muy curiosamente, en el último mes creo que he recibido más de 6 llamadas de otros actores diciéndome: Ana, abrí la convocatoria y no me llegan los emprendedores. ¿Ya? Entonces, o estamos cometiendo errores en términos de la difusión, o no hay confianza en relación a lo que los programas venimos haciendo, ¿sí? Ahí hay que revisar qué es lo que está pasando, porque efectivamente hay programas interesantes, hay programas buenos, pero si no tenemos los emprendedores que lleguen, pues será mucho más complicado. Mayor colaboración entre los actores y los emprendedores. Los actores del ecosistema en Colombia tendemos a trabajar mucho individualmente, y un contexto como este nos dice que no tenemos por qué seguir así. Con mayor razón, la colaboración deberá ser un elemento importante. Muchas de las instituciones hoy tenemos que revisar y reestructurar nuestras orientaciones. Muchos estamos haciendo lo mismo que otros y el ecosistema ya ha venido avanzando. Así que si todos estamos en el mismo lugar, pues tenemos que identificar cuáles son esos vacíos y reordenar qué es eso que como ecosistema necesitamos hacer. Y un quinto elemento es ver que todo eso desde esta nueva ley de emprendimiento, que tiene elementos importantes, en muchos contextos he visto cómo se ha planteado que Colombia ha hecho un ejercicio interesante en términos del análisis y, por ejemplo, el COMPES 4011, si no estoy mal, tiene un buen detalle de lo que está pasando en términos de la situación y de ahí se articulan muchos de los elementos de la ley y está bien diagnosticado. Ahora tenemos que poner eso en acción, ¿sí? Pues eso es como para dar un panorama general. Espero que dé algo de contexto y con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a escuchar pues ahora a la doctora Caterina Kussel con su disertación. Muchísimas gracias. Ahí estoy presentando ya. Maravilloso, aquí estamos entonces. Bueno, muchísimas gracias, Lisbeth. Buenas tardes a todos, amigos míos, y Ana Carolina, maravillosa tu presentación, de verdad que me encantó, y me abres paso también para hablar mucho, o poco, de ecosistemas, que también era algo que pensaba yo tocar. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Tema sumamente interesante esto de el empleo y el emprendimiento, que de todas maneras son primos hermanos. Bueno, primero quiero dar las gracias por la invitación a los profesores Luis Aníbal, Mauricio y a la decana Daisy. Feliz de ser parte nuevamente de este evento que pone en relevancia, ¿cierto?, el tema de emprendimiento en Colombia. Yo soy profesora e investigadora en Centrum. Centrum es la escuela de graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tuve la hermosa oportunidad de visitar el Politécnico Gran Colombiano en Bogotá
y el campus de Medellín. Y quedé fantásticamente, gratamente encantada, enamorada, en fin. Soy una gran amiga del Poli. Y bueno, me invitaron a participar como Poli Speaker, que me encanta el concepto. Y pensé, wow, tendencias del emprendimiento en el mundo, tendencias globales del emprendimiento. Uf, hay tanto que podría decir. Podría hablar también de tendencias en ecosistemas, tendencias en industrias. ¿Qué le gustaría saber a un emprendedor? ¿Qué tipo de oportunidades hay? ¿Dónde está la papita? ¿Dónde puedo crear el siguiente negocio del millón de dólares? Y en realidad decidí dar algunas luces sobre algunos patrones que hemos estado encontrando haciendo investigación en emprendimiento. Bien, y les voy a contar de qué se trata. He identificado tres grandes macro tendencias, por decirlo así. Y estas les van a sonar bastante conocidas. Voy a entrar de lleno en cada una de ellas. La primera es innovación. Bien, y lo puse como nombre general. En innovación está tiene incluido también el tema de creatividad, de tecnología, de apalancamiento, ¿ya? Innovación. Voy a hablar también del tema de sostenibilidad, ¿bien? Y tercer tema de esta tensión global-local, que se llama glocal, ¿ok? Que es un escenario también totalmente distinto e incierto. Y sobre el primer punto, innovación, voy a hablar de que ahora el tipo de emprendimiento que se requiere es diferente, ¿ya? Es un tipo de emprendimiento, un tipo de negocio basado en conocimiento, ¿bien? Apalancado en tecnología, que nos permita escalar, ¿bien? Y que va a ser, por definición, cada vez más barato. Y les voy a contar un poco sobre el punto uno. Segundo punto que quiero conversar es sobre la sostenibilidad, ¿bien? Y aquí abarco el tema del triple impacto, del valor compartido, de los objetivos de desarrollo sostenible que definió las Naciones Unidas en 2015. Voy a hablar también del emprendimiento social, del emprendimiento inclusivo, del emprendimiento, por ejemplo, femenino, y del emprendimiento activista. Bien, y como tercer punto voy a contarles sobre qué es esta tensión global entre globalización y proteccionismo y la low-touch economy o la economía de bajo contacto que es gatillada principalmente por la pandemia del COVID-19. Bien, vamos allá. Primer punto entonces, queridos amigos, innovación. ¿Ah? Pero para explicarles cómo son los emprendimientos basados en conocimiento y qué habilidades requiero yo para generar un negocio basado en conocimiento, tengo que explicarles cómo era la economía anteriormente. Así que les voy a contar brevemente sobre la primera tendencia que es la innovación y para dar un poquito de contexto, quiero contarles en especial a los estudiantes que son parte de la audiencia hoy que la economía ha ido cambiando, ¿bien? Por siglos hemos tenido una economía basada en los recursos naturales, los recursos físicos, ¿cierto? Y el trabajo. El trabajo, la persona, ¿cierto? Con sus manos y sus piernas trabajando, la tierra, generalmente. Y todos estos son elementos limitados. Entonces era una economía caracterizada por la escasez. Las sociedades eran economías intensivas en agricultura y en trabajo. Bien, y esto ha ido cambiando. Ahora, en cambio, se necesitan, o sea, para esa sociedad, bueno, después se fueron creando las universidades, etcétera, las personas se formaban, se entrenaban en habilidades técnicas, como project management, contabilidad. Al final era el saber qué,
el conocimiento factual de qué es necesario. ¿Qué es necesario para lechar una vaca? ¿Qué es necesario para echar a andar una máquina? Bien, y esas son habilidades técnicas. Y no olvidemos las soft skills, ¿okay? Que se dieron cuenta como hace 30 años atrás que alrededor de estas habilidades técnicas nuestros estudiantes también necesitaban habilidades blandas. Y estas habilidades blandas eran para que ellos fuesen capaces también de ser mejores jugadores en equipo, para administrar personal, otras habilidades como comunicación, habilidades de negociación, de liderazgo, ¿cierto? Y la habilidad de estar frente a gran tensión o estrés, ¿bien? Pero ahora estamos en otro escenario, un escenario en el que el mundo se ha ido especializando, donde nuestra economía ya no está basada en recursos físicos y no trabajamos con nuestras manos o con nuestras piernas en general, estamos hablando. La tendencia es que estamos trabajando más con la cabeza, esta es la era del conocimiento, los negocios son basados en conocimiento, es decir, cómo una proteína responde a tal o cual químico, etc. Ese tipo de negocios son los negocios tecnológicos, los negocios basados en innovación, y en eso he especializado mi carrera como investigadora, y de eso un poco quiero hablarles, que ese es el tipo de negocios que hoy en día tienen más salida. Y ese es el tipo de negocio de las grandes compañías de hoy. Miren, Google, Facebook, ¿cierto? Apple, no venden computadores o no sé, celulares. Acá hay son negocios basados en conocimiento que se apalancan en tecnología, bien, para ser escalables. De eso se trata al final, y el mundo de hoy, los estudiantes, ustedes que están ahí escuchando esta charla, ¿qué necesitan? Necesitan habilidades específicas para este nuevo mundo, y esas son actividades de, o sea, habilidades de descubrimiento, asociatividad, andar cuestionando lo que sucede, observando, ¿cierto? Experimentando y creando redes, participando de esas redes, ¿bien? De eso se trata entonces este nuevo mundo. Y ustedes tienen que ser tan buenos que el mundo no sea capaz de ignorarlos. Eso como dice Cal Newport en su libro, Too Good That They Cannot Ignore You. Bien, crear valor e insertarlo, enchufarlo en el sistema económico, capturar valor, monetizar. Y eso, después de eso, invertir en este ecosistema, no solo fundar quizá una empresa, sino que después devolver la mano siendo tú el inversionista y el que abre puertas a otras personas, siendo mentor, por ejemplo, fundando a otros equipos, etc. Eso es lo que estamos pensando. Ese es el mundo que se viene y se viene porque ya existe, ya está. Lo que pasa es que el futuro está en pequeños trocitos en el presente y nosotros tenemos que amplificar esos pequeños trocitos. Esto ya está ocurriendo. Es cosa de mirar a las grandes empresas, las empresas con mayor valoración. Eso es lo que está llevando el mundo, ¿ok? Y mientras tanto, estos dos mundos, el mundo intensivo en agricultura y en trabajo, sigue conviviendo con el mundo nuevo que se está creando, este mundo basado en conocimiento, en tecnología, en innovación. Lo anterior también es innovación. La innovación es la creatividad puesta en práctica, ¿no? Pero vamos a llamar innovación a este componente altamente tecnológico y escalable. Bien, estos dos mundos se traslapan, conviven, y no hay nada de malo en eso, ¿ok? Entonces, este era lo primero que quería comentarles. Por eso a veces uno siente, pucha, yo estudié una cosa, pero ahora
no tengo cabida, no tengo salida laboral. Bueno, el mundo los está invitando a que emprendan. Yo creo que tenemos la oportunidad de que ustedes salgan de la universidad sin mucho que perder. Y acá yo sé que estoy quizá yendo un paso más allá, pero esta es una muy buena oportunidad para emprender, para lanzarse. Hay bajo riesgo en estos momentos y van a entender muchísimo del mundo, van a aprender muchísimo y van a tener otra idea también de qué es fracaso y qué es éxito. Así que yo lo recomiendo un montón. Yo también emprendí, así que también me tiré mi piscinazo y lo recomiendo muchísimo. Fue un MBA en terreno. Bien, volvamos al segundo punto. Sigo hablando de innovación, pero les quiero contar que es importante que estén apalancados en tecnología. La tecnología genera disrupción. ¿Qué es la disrupción? Este cambio, esta discontinuidad. Y esta discontinuidad, a su vez, genera oportunidades. Estas oportunidades han ido siendo tomadas por ciertas organizaciones. Entonces podemos ver algunas discontinuidades, algunos cambios, disrupciones grandes dentro, que dentro de todo han sido bastante recientes. Y la tecnología ha creado discontinuidades como, y lo pueden ver aquí, la revolución industrial y las máquinas. ¿Bien? ¿Cuáles fueron los grandes ganadores? General Electric, General Motors. Después hubo una gran revolución, la revolución de los computadores, la era del computador personal, el fenómeno de los semiconductores, ¿se acuerdan? En Silicon Valley. Ahí los grandes ganadores fueron Intel, Microsoft. Y en paralelo, porque ya se empiezan a traslapar, ¿no? Estas industrias, estas revoluciones, no termina una y ya empieza la otra. La revolución de Internet. Surgieron algunas empresas que ya no siguen vivas, pero otras no han parado de crecer. También hubo una seguidilla, ¿cierto?, de adquisiciones. Esta es una industria que trajo grandes ganadores. El gran ganador, ¿cierto?, es Google. Pero también pensemos en otros, en PayPal, por ejemplo, nuevas formas como de pagar. Además se creó la sharing economy o la economía compartida. Pensemos, por ejemplo, cómo Booking.com cambió la industria de la hotelería y el turismo, o cómo, por ejemplo, Uber también transformó la industria del transporte urbano. En fin, todas esas son cosas que fueron acá gatilladas por la revolución de Internet y también amplificadas después con estas otras revoluciones, como también las organizaciones que se subieron a la ola de Internet tienen que seguir subiéndose a las nuevas olas, ¿bien? A las nuevas revoluciones. Aparece la revolución de la tecnología móvil o la tecnología celular. Piensen solo en el feature, la sola pantalla touch creó una enorme revolución. Después las cámaras integradas en el celular. Gran ganador ahí, por supuesto, Apple. Después la revolución de la nube, que estamos todavía pasando por esa. Gran ganador, Amazon, que hace otras cosas, no solo retail, pero nube es su principal la tecnología en la que se basa, ¿no? Y vamos viendo nuevas revoluciones, por ejemplo, la inteligencia artificial y las criptotecnologías como blockchain, criptomonedas, etc. Todas estas revoluciones así anteriores han requerido avances también en seguridad, en darle o quitarle, también hay discusiones, por supuesto, éticas, pero darle más seguridad al usuario, al cliente. Entonces, solo esta también nace un poco de la necesidad de la ciberseguridad. En fin, todas estas se apalancan en tecnología y estas empresas han sabido surfear la ola, reinventarse y mantenerse al pie. Esto requiere habilidades gigantes y no son, ya estamos hablando de empresas grandes. Google ya no es una startup, Apple no es una startup, ¿ya? Bien, pero esto quería como comentarles que estas son las revoluciones, estas son las tendencias, esto no va a parar, esto va a seguir.
ocurre siempre y seguirá ocurriendo, no va a parar. Siempre habrá nuevas olas de cambios impulsadas por innovación, por tecnología. Hay gente que habla de Internet of Behavior, Big Data y muchas otras cosas. En fin. Voy a seguir adelante para contarles también, dentro del mundo de la innovación todavía que estamos hablando, es que cada vez es más rápido y es más barato crear un negocio. Bien. Hace unos 5 o 7 años las startups solían ser difíciles porque se necesitaba un montón de dinero, pero ahora ya no, chiquitos. Incluso ahora existen plataformas para ayudarte a abrir una startup. Stripe, por ejemplo, esa es una compañía tecnológica que es el principal competidor de PayPal y su software permite a individuos y negocios recibir pagos por internet. Y eso proporciona entonces una infraestructura técnica de prevención de fraude y bancaria que permite, cierto, que estos sistemas puedan operar en pago, como pago de línea. Y ni siquiera hay que saber programar, ni siquiera hay que saberse codificar. No, es que necesitamos un lenguaje para tener una startup tecnológica. No. Hoy ya te venden el paquete completo. Quiere una plataforma, ahí tiene su plataforma. Quiere una pasarela de pago, ahí tiene la pasarela de pago. No solo eso. Los gobiernos también se están poniendo las pilas. Esta es una plataforma que existe en Chile, registro de empresas y sociedades.cl, y es un proyecto que se llama Tu Empresa en un Día. Y ahora en Chile uno es capaz de abrir o registrar una sociedad en un solo día, teniendo una firma electrónica avanzada. Si es que cada vez es más fácil, cada vez es más rápido, cada vez es más barato, abrir una empresa, lanzarse como emprendedor, y además de eso también hay contabilidad simplificada para los emprendedores, cada vez hay más facilidad. Entonces, acá quiero también explicarles que la innovación va en la forma en que se administran los negocios. Por eso se ha sido siempre cada vez más bajo en tiempo y en costo. ¿Bien? Pasemos al segundo punto. Primera tendencia, innovación. Segunda tendencia, sostenibilidad. ¿Y a qué me refiero con sostenibilidad? Lo veo en esta combinación como de tres perspectivas. Esta idea de creación de valor compartido, que eso que la empresa hace bueno no esté afuera, no esté externo a la organización, no sea sencillamente un plan de responsabilidad social empresarial, sino que sea core del negocio, que dentro de los valores esté el preocuparse por el medio ambiente, por el bienestar social y también tener un beneficio económico. Este triple impacto, a eso le llamamos sostenibilidad. No solo sostenibilidad financiera, como se pensaba antes, sino que sostenibilidad en estas tres dimensiones. También muy empujado por los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahora ya hay artefactos así como el Business Model Canvas, que seguramente ustedes lo han visto y los emprendedores también lo conocen, que es una plantilla un poco para hacerse ciertas preguntas, 9 preguntas sobre el modelo de negocio. Acá está el Flourishing Business Canvas, que apareció en 2016 y nos hace pensar nuestro modelo de negocio en 3 dimensiones, en la dimensión ambiental, social, económica, y te hace hacerte preguntas sobre tu modelo de negocio en 16 casillas. Y todo eso nos da la sensación, bueno, además de que existen inversión de impacto, nuevas aceleradoras que están solo acelerando proyectos que tienen un impacto social o medioambiental, no solo económico, te da a pensar que para allá va la tendencia, ¿no? Si hay cada vez más recursos destinados a eso. Perdón. Y además hay una idea de emprendimiento inclusivo. Se queda atrás la idea de destruir, ¿ya? Ya vimos todo lo que pasó con Kodak, con Blockbuster, con Nokia. Fueron emprendimientos destruidos. Bien, perdón. En cambio, ahora han estado apareciendo nuevos emprendimientos que yo no los llamaría
disruptores o que cambien las reglas del juego necesariamente, sino que se acomodan y son bastante como inclusivos, tratan, por ejemplo, de hacer pequeños cambios pero sostenidos, como aplicaciones que aumentan el alcance de restaurantes locales, aplicaciones para ayuda financiera, democratización de vivienda más accesible, aplicaciones en educación o las EduTech. Acá les dejé algunas, crean a Laboratoria, que es una plataforma para insertar laboralmente a mujeres programadoras. Platzi, que es una plataforma latinoamericana de educación en línea, fue fundada en 2014 también por un ingeniero colombiano y por un informático guatemalteco. Bien. En América Latina, queridos míos, somos campeones en la creación de startups en el ámbito de la educación y las finanzas, las EdTech y las FinTech. ¿Y por qué somos tan buenos en eso? Principalmente porque son nuestras necesidades. Tenemos necesidades respecto a educación, tenemos necesidades financieras y por ahí vamos desarrollando negocios que, por supuesto, están metidos en cierto, o sea, localizados de acuerdo a los requisitos, las condiciones de los países reguladores normalmente. Les quiero contar también, dentro del emprendimiento inclusivo, dentro de esta lógica de sostenibilidad, del emprendimiento femenino. El emprendimiento femenino tiene diferentes dinámicas en América Latina y el Caribe, y hay grandes mitos alrededor del emprendimiento liderado por mujeres, emprendimiento que es tradicional, emprendimiento por supervivencia, como decía la profesora Ana Carolina, o el emprendimiento tecnológico, que es el que he estado investigando yo en los últimos 7 años. No sé. Les quiero contar brevemente, acá les voy a presentar 2 mapas de América Latina y el Caribe. El primero, este que les estoy mostrando, muestra la tasa de actividad emprendedora, que es el TEA, según el IEM, de mujeres en etapa temprana. En Europa, para que se hagan una idea, hay un 6% de TEA, de tasa de actividad emprendedora. Bien, en Estados Unidos y Canadá es un 16%. Y en América Latina y el Caribe, aquí tenemos hasta un 25%. ¿Qué quiere decir hasta un 25% o más de un 25%? 25% quiere decir que una de cada 4 mujeres en etapa, o sea, adultas activas en el mercado laboral están emprendiendo. Una de cada 4. Y ese es el caso, queridos míos, de Chile, Perú y Colombia. ¿Lo digo bien? No, Chile, Perú y Ecuador. Perdón, Chile, Perú y Ecuador. Colombia, sí, también. Colombia está en 15-20% junto con Brasil. Así están los números. Pero eso es muy alto. ¿Y por qué? Bueno, ya lo dijo la profesora Ana Carolina también. Hay mucho emprendimiento por subsistencia, mucho emprendimiento informal, no necesariamente emprendimiento de calidad, pero aún así, ánimo, ganas de emprender, y eso también es sumamente importante y yo no lo dejaría de lado. Y este es el segundo mapa. El segundo mapa un poco les muestra la tasa de empleo informal, porque hay un poco este efecto del globo. Si yo aprieto por un sitio, se va a inflar por el otro, ¿cierto? Entonces, si yo restrinjo el empleo, va a aumentar mi emprendimiento. Si yo restrinjo el emprendimiento, aumentará el empleo o la informalidad. En fin, y eso es lo que está ocurriendo. Si se dan cuenta, los colores como que un poco cambian. Muestra que los países latinoamericanos son muy informales. El campeón ahí sería Bolivia, en Sudamérica al menos, y eso es algo que tenemos que mirar. Y es algo que tenemos que mirar porque responde a un tema histórico, responde también a corrupción, responde a la forma, a la cultura que tenemos los latinoamericanos. No quiere decir que esté mal o que esté bien,
pero hay que, es interesante hacer estas comparaciones porque en el hemisferio norte no se entiende mucho. Dicen, oh, lo felicitamos, Sudamérica tiene altas tasas de emprendimiento femenino. Sí, tiene altas tasas de emprendimiento femenino, pero también tiene altas tasas de informalidad. Bien. Y ya un poco para ir cerrando, quería contarles sobre las emprendedoras en tecnología. Muchos, muchos mitos alrededor de ellas. Y lo primero que quiero contar es un mito que siempre es desagradable escuchar, y es que hay escasas fundadoras de startups. Hay parte de cierto en eso, ¿ok? Porque en un principio, en 2014, era entre un 6 y un 7% de mujeres que estaban participando en aceleradoras de negocios. Pero ahora ya no. Ahora hay un 15% de mujeres participando en aceleradoras de Israel, más de un 20% de mujeres participando en aceleradoras como Startup Chile. Entonces, estas cifras son esperanzadoras, van aumentando, son buenas noticias, ¿ya? Otro mito, perdón, es que las mujeres no son protagonistas, toman un rol auxiliar, que son hipster, por ejemplo, son CMO, son dedicadas al marketing y no tienen un rol en el desarrollo del producto o en el desarrollo del negocio. En cambio, si bien ese es el mito, nosotros nos hemos dado cuenta, los investigadores, por ejemplo, que parejas de coemprendedores, es decir, dos personas que a la vez son socios y pareja romántica, es ahí donde la mujer toma un rol de CEO como respuesta también al incentivo que hay. A veces hay incentivos de cupos, a veces hay capital extra para que participen mujeres que están liderando startups. Y ellas no son tontas, por supuesto, lo hacen como estrategia para acceder a más recursos. Eso nos hemos dado cuenta. Sí toman un rol protagónico. Tercer mito, decían que son lifestyle entrepreneurs. Los lifestyle entrepreneurs son emprendedores que están generalmente en la industria de servicios, en especial en negocios de turismo, restauración, hotelería. Por ejemplo, un bed and breakfast es un tipo de negocio donde el negocio está puesto al servicio del emprendedor o de la familia, ¿ok? A eso se le llama lifestyle entrepreneur. Y el mito es que las mujeres lideraban negocios de ese estilo. Negocios donde ellas podían, no sé, negocios de donde podían trabajar desde casa y cosas así. Y lo que descubrimos, al menos haciendo investigación en la aceleradora de Startup Chile, es que no es así. Son mujeres súper ambiciosas. Es cierto, son pequeños equipos basados en confianza. A veces son equipos con emprendedores. O mejores amigos que se conocen en el colegio o en la universidad, jóvenes y sin hijos, y posponen maternidad, esto también es sumamente interesante, posponen maternidad a partir más o menos en promedio como los 34 años, cuando ya no pueden, cuando ya han levantado capital, por ejemplo, pueden contratar personal y ahí delegan sus tareas, pueden tener un permiso de por maternidad. Otro mito era que no crecen, no levantan capital. Les vengo a decir que sí, levantan capital, al menos un 30% de las startups lideradas por mujeres que nosotros estuvimos revisando en Startup Chile, sí levantaban capital de riesgo y capital ángel. Quinto, decían no generan empleo, y la novedad es que sí, sí, queridos míos, sí generan empleo. Tanto, y acá está una tablita que les hice, a ver si se ve, esto se lee así, una tablita que habla del tamaño y la diversidad de género promedio del equipo. Si el fundador es mujer, tiene en promedio una cofundadora mujer en promedio y 7 empleados que pueden ser freelancers en promedio, es decir, 4 hombres, 2 mujeres, en promedio. 6, perdón. Y los equipos de hombres suelen ser más grandes en el equipo cofundador y también como empleados o freelancers, ¿no? Pero todos, tanto emprendimientos, startups lideradas por mujeres como startups lideradas por hombres,
generan empleo, más allá del típico equipo de tres personas, que es el hustler, el hipster y el hacker, en palabras técnicas que usan los emprendedores. Y el sexto mito es que las emprendedoras de innovación vienen de STEM. Y no, queridos míos, les puedo decir firmemente que su formación normalmente no es de STEM, solo un 20% viene del área de STEM, y ahí creemos que tiene que ver con fuerzas del mercado del trabajo. Las mujeres o las niñas que participan de carreras de STEM luego generalmente se contratan en organizaciones, van al mercado laboral en STEM. ¿Y no? ¿Por qué no emprenden? Bueno, porque el costo de oportunidad es muy alto, porque ganan bastante bien en carreras STEM. Eso es lo que nosotros creemos, todavía falta explorar por esa línea. En cambio, ¿quiénes son las que sí emprenden? Vienen de carreras de negocio, vienen de marketing, vienen de psicología, de sociología, leyes, más o menos eso, ciencias sociales principalmente. Ellas son las que emprenden en tecnología. Bien. Y tercer punto y último, no me quiero alargar mucho más, es glocal. Glocal es global y local, una fusión de estas dos palabras, y hace referencia a factores tanto globales como locales, ¿cierto? Reúne características de estas ambas realidades y genera una tensión entre la globalización y el proteccionismo. Le quiero dejar, bueno, dentro de los problemas que trae la globalización, especialmente la pandemia, ¿cierto? Es un problema que viene por las cadenas de suministro internacionales, globales que tenemos, por el alto tráfico de personas también. La globalización trae esos problemas, ¿bien? Pero también existe el otro lado como de la moneda, que sería el proteccionismo. Y les voy a contar un ejemplo que pasó hace un par de meses, el ejemplo de la carne argentina. El gobierno argentino dijo, no queremos que suba el precio de la carne internamente, domésticamente, así que vamos a limitar un poco las exportaciones para mantener bajo los precios en el mercado local. Y por supuesto que los ganaderos no reaccionaron bien, prefirieron no producir. Y esto hizo que bajara la oferta y por lo tanto aumentaran los precios. ¿Conclusión? Bueno, además de que no se puede siempre prever lo que va a ocurrir, las leyes de protección, o sea, el proteccionismo de alguna manera igual lo termina regulando el mercado, así que hay que ser bien cuidadoso con eso. Bien, hay otros temas que también atañen esta globalización, que pueden ser temas migratorios, pueden ser temas de crimen organizado, terrorismo, que ahora de poco a poco las escuelas de negocio y las universidades están empezando a hablar de ello, para preparar a los futuros emprendedores, preparar a los futuros líderes de la nación a hablar de estos temas y no hacer vista gorda, ¿ok? Los países latinoamericanos, sobre todo, estamos bastante afectados por eso. Bien, y un poquito brevemente sobre la pandemia. Es una crisis que, por supuesto, que ha traído fatalidades, pero también ha traído oportunidades. Bajo un punto de vista de mercado, ha traído nuevas necesidades, ¿ya? Y cuando hay nuevas necesidades, emergen nuevos negocios, ¿ya? Incluso este distanciamiento social generó toda una nueva lógica para hacer negocio. Y se creó esta low-touch economy, la economía de bajo contacto. Okay, que tienen ciertas como reglas básicas, pero los negocios se han podido modificar a pesar del distanciamiento social, a pesar de las cuarentenas, a pesar de que hayan servicios cerrados, a pesar de la incertidumbre, hay oportunidades. Hay que entrenarse para verlas bien. ¿Cuáles son los desafíos? Y con esto termino. Los desafíos son para el emprendimiento en términos de innovación, que era el primer punto, ¿se acuerdan? Velocidad. Si llega segundo, perdiste. Bien, entonces los países tenemos que buscar temas de acceso. Tenemos que apostar por la innovación,
como hizo Colombia con el ecosistema de Medellín, ¿bien? Para que los países no se queden atrás. Integrar masivamente a la población en esos procesos de innovación. Segundo, hay una masa limitada de personas con intereses y características afines al emprendimiento, ¿ok? Y eso es súper importante. Yo no quiero que todos aquí seamos emprendedores. Sería una utopía y no todos estamos hechos para el emprendimiento y no todos queremos emprender, ¿ok? Pensemos bien en nuestra carrera también. Ustedes están estudiando ahora en la universidad. Piensen qué quieren hacer. Emprender puede ser un camino y es un camino bonito de mucho aprendizaje, pero no es el único camino. Bien. Y tercero, la atención global local. Va a aparecer nuevos cambios en la legislación migratoria, va a haber atracción de emprendedores extranjeros, ya lo están haciendo las aceleradoras de negocios internacionales, ya lo están haciendo las universidades con sus programas de soft landing internacional. Yo lo estoy viendo acá, yo estoy en Alemania, han traído startups chilenas a universidades alemanas a hacer proceso de soft landing. Eso está ocurriendo, ¿ok? Los países quieren atraer talento y después de los grandes procesos, de las grandes crisis, hay procesos migratorios grandes, porque hay países que quedan relativamente mejor parados que otros. Entonces, los emprendedores se van a buscar la vida y van a moverse a aquellos países que les den la bienvenida. Pues espero que Latinoamérica sea quien atraiga a esos emprendedores. Bien, y finalmente, las escuelas de negocios, las universidades, tenemos que acentuar conductas éticas, conductas de sostenibilidad y que esa sea la impresión que dejemos de nuestro estudiante. Y con eso quiero terminar y nuevamente darle muchísimas gracias. Lisbeth, te dejo la palabra. Estaré atenta a responder cualquiera de las preguntas y continuar el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, pues vamos a abrir la sesión de preguntas. Tenemos una primera pregunta para la primera panelista, la doctora Ana Carolina, y dice, ¿qué podríamos ejecutar como metodología o directriz de lo aprendido en la emergencia a futuro? Teniendo en cuenta que los negocios que superaron la prueba fue mucho más, en mucho más ocasiones, prueba y error. Bien, muy buena pregunta. Yo precisamente creo que uno de los grandes aprendizajes tiene que ver con que esas metodologías ágiles que se vienen desarrollando hoy en el emprendimiento nos están mostrando su efectividad, especialmente ante este mundo volátil, de incertidumbre, de cambio y demás. Entonces, esos emprendedores que han tenido esta visión de flexibilidad, de alivianar mucho, digamos, sus acciones, creo que nos han generado un gran aprendizaje, ¿sí? Entonces, efectivamente, la prueba y el error muestran esa flexibilidad y eso es algo que se corroboró durante esta crisis y que debería ser una buena práctica. Hay otro elemento que creo que es relevante y es diversificar, ¿sí? Creo que es una directriz importante. Aquellos emprendedores que venían diversificando, ¿sí? No colocando, como se dice, todos los huevos en la misma canasta, tuvieron más oportunidades de reacción, ¿sí? Y más perspectivas para dónde ir en ese momento. Entonces, creo que también es un elemento clave. Y yo diría que hay dos otros aspectos. Uno, el que Caterina mencionó, digamos que esos emprendedores que nos enseñaron o que nos mostraron que ya venían naciendo localmente, pero pensando globalmente, ¿sí? Han tenido mayores oportunidades, ¿ya? Porque se han adaptado mejor a los elementos tecnológicos y demás, y eso creo que será una gran directriz. Y y se me fue el último punto que les iba a decir. Bueno, creo que allí están unos elementos relevantes.
que creo que hacen parte de lo que, debemos hacer en ese sentido. Perfecto, doctora. Tenemos una segunda pregunta para la doctora Caterina. Y dice Juan Onofre, pregunta, ¿qué proyectos se deberían tener en cuenta para emprender teniendo en cuenta la situación actual? Pueden haber muchas ideas, pero ¿cuál es una ganadora? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es la? Sí, señor. Sí, señor. Y yo estoy segura que están todos atentos a la espera de no tengo respuesta a la respuesta rápida, no tengo respuesta. Pero un proyecto ganador sí tiene ciertos elementos comunes. Un proyecto ganador tiene un super equipo, un equipo obsesionado con la solución que quiere entregar, ¿okay? Obsesionado con el problema y con definir bien una solución, entregar, empaquetársela y vendérsela y dejar al cliente contento. Eso es ganador, aunque sea vender mondadientes. Eso es ganador. Muy buena respuesta. Tenemos otra pregunta. Mayra Alejandra, ¿qué recomendaría usted para la doctora Caterina? ¿Qué recomendaría usted a los estudiantes que están completando sus estudios, que emprendan o que adquieran experiencia en el mercado laboral? ¿Cuál de las dos opciones? O sea, wow. Miren, estamos en un momento en el que nuestros padres no han vivido, o sea, la ola que nosotros vivimos de la revolución de Internet. Nuestros maestros, nuestros profesores tampoco la vivieron necesariamente. Entonces, los alumnos que están saliendo ahora no tienen necesariamente un mentor, una persona que los pueda guiar en esto de ser emprendedores probablemente tal. Así es que yo les digo, láncense a la piscina, no tienen nada que perder y si pierden algo, que ojalá sea poquito, pero este es el momento. Siempre después van a poder meterse al mercado laboral, siempre después van a poder ser inversionistas, siempre después van a tener esas otras opciones libres, pero el camino de ser emprendedor yo creo que es ahora, siendo joven, obsesionándose con una idea y pasándolo bien junto con sus mejores amigos. Perfecto. Una última pregunta hasta ahorita. ¿Cuál es el rol de la universidad en el emprendimiento? A ver. Sí, la doctora Caterina. Ya, bien. ¿Cuál es el rol de la universidad? La universidad, y es como ya decía la profesora Ana Carolina, un dinamizador de este ecosistema. Da una parte integral del ecosistema de emprendimiento e innovación de cualquier ciudad, región, incluso a nivel nacional. Así que tiene un rol de dinamizador, de poner en contacto toda esta gente, los estudiantes, generar talento, generar los liderazgos, hace un poco como de nodo central, ¿ok? Hay localidades que tienen universidades sumamente potentes en eso, en TNU, en Trondheim, en Noruega, la Universidad de Waterloo, en Canadá. En fin, hay lugares específicos donde las universidades son más potentes, en otras no tanto. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos un ecosistema mucho más liderado por el gobierno, ¿no? Por Corfo, que es una agencia de desarrollo. En fin, cada país también, localidad, tiene su propio modelo, pero los modelos que son, o sea, yo creo que en todos los modelos, la universidad tiene un rol preponderante importante para dinamizar, generar talento, pero dinamizar estas relaciones, ¿ok? Hacer de nodo y pasar este conocimiento tácito, el cómo se hacen las cosas, ¿ok? Y esa es una de las cosas como más importantes, o sea, tratar de entrenar a los alumnos no solo en los conceptos, sino que también cómo encontrar, no sé, necesidades, oportunidades, cómo diseñar para el usuario, tratar de también tener ciertos servicios en la universidad para los emprendedores. En fin, cualquier cosa que ayude, ese es el rol de la universidad. Además, un importantísimo es llevarlos por el sendero de la honestidad, porque tenemos que hacer buenos negocios, no solo negocios, buenos negocios. Bueno, negocios buenos para la sociedad y para el medio ambiente.
Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos otra. Dígame, doctora, por favor. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo Caterina. En el rol de la universidad hoy para el tema de emprendimiento tiene que ser también la formación de un emprendimiento más humano, ¿sí? Tú hablaste del triple impacto y creo que es muy relevante, más allá de la gestión y más allá de la herramienta, es cómo desde que se nace en el emprendimiento pensamos en el otro, pensamos en el impacto, y eso quiere decir un emprendimiento más humano. Así es. Muchísimas gracias a ambas, ¿verdad? Complacidos de haberlas escuchado. En lo personal, pues, orgullosísima, pues, de dos mujeres latinas que son, digamos, ejemplo para todas las mujeres. Y muestra de que pues tenemos las capacidades de emprender desde cada postura personal, porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio, y pues en el caso de nosotros, pues la docencia pues hace parte de ese ministerio y es lo que nos permite estar en esta ventanita. Entonces, de verdad que las felicito, pues honrada de haberlas presentado la noche de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá pues en otra oportunidad nos puedan seguir acompañando y brindarnos esa experiencia maravillosa que tienen. Y bueno, desde el Politécnico, de verdad, agradecidos infinitamente con su participación y extendiendo pues de parte de todos la participación en este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisbeth y Ana Carolina. Gracias, Caterina, Lisbeth. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir.